portero ahí para viajar. Si ahora con un traguito. ¿Recuerdas al pirata de Culiacán? Muchas personas dicen que está vivo. También hay foto de la evidencia. Por eso esta vez te presento la resurrección del pirata de Culiacán más aterradora y más horrorosa de la Deep Web de todo el mundo. Pero antes, recuerda comprar mi libro Luna de Plutón, que está siendo todo un éxito en todo el pinche universo. Así que cómpralo y léelo. No lo tienes, cabrón. Léelo. Podemos ver claramente en esta fotografía que es el hijo del pirata de Culiacán, a menos de que sea él. Véanlo y júzguenlo ustedes mismos. Tiene la misma gorrita, las mismas tipo de camisas que usaba, los mismos pantaloncitos entubados. Esos pantaloncitos entubados es un pedo porque cuando se te para el camarón, los tienes aplastado y es muy malo para tu pajarito. En esta otra foto podemos observar al pirata de Culiacán que tal vez se hizo la jarocha y se puso peluca. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Se parece? ¿Será él? ¿Será su hermana? ¿Qué será de él? Tal vez pueda ser el pirata de Culiacán, porque a él siempre le gustaba andar con las chicas. Tal vez se maquilló y se puso su gorrita un poquito más putona, rosita, blanca, sepa la chingada de qué color sea. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Será él? La nariz está un poquito como de marranito, pero no hay problema. Tal vez hizo una operación naricena. Observen bien los labios mamadores. Noten que tienen el mismo estilo, un poquito rosados, un poquito color caquita, un poquito color narizón. Véanle también la nariz, tiene dos hoyuelos, tiene dos ojos, tiene dos cejas, tiene la misma papada. ¡Qué asco! Aunque el color de piel no coincide, pero pues se ve que usaron un photoshopeazo en esa foto, así que lo podemos solucionar y que todo quede igual. Vamos a solucionarlo. Recuerden que si eres feo, el Photoshop es tu amigo, siempre será tu amigo, nunca será tu enemigo. En este caso vemos que la fotito esta está un poquito más blanca y esta está un poquito más oscurita. Pero recuerden que el Photoshop siempre te puede ayudar en las malas. Así ya se puede parecer un poquito más y ya sería como, ya sería un poquito más real. ¿Qué opinan? Es el mismo, no, tiene que ser el mismo, tiene que ser el mismo. ¡Comenta! A huevo que es, puto. O comenta. No, no, ni madres, no es. Como piensas. Yo digo que sí es. Tiene que ser él. Tiene que ser él. Te amo. Solo te quiero como amigo. Esto es simplemente humor. Va a venir el güey a decir: no mames, puto, ya se murió. No mames, hijo de la verga. No, ya se. Ya está mi pinche clickbait. No, 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 no. Es simplemente humor. La neta, sí o no, sí o no, la neta, comenten, sí o no se parece. Yo digo que sí. Pero bueno, hay cada quien su punto de vista. Espero que se hayan divertido con esa foto tan épica, que sí se parece. Pero si te molestaste, pues déjalo. De todos modos, ni madres, es tu problema. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima, ¿vale? Cuídate y te lo lavas. Y te guardas el agüita para cepillarte los dientes, ¿vale? Bye.